É um grande prazer receber hoje o embaixador Alejandro Borda, que é um embaixador de uma vasta experiência. Foi secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores em Bogotá, ministro plenipotenciário para assuntos bilaterais, trabalhou nas Nações Unidas, foi embaixador na Coreia, passou por Paris, enfim, também na LAD Uruguai. O senhor tem uma experiência mundial, eu diria, embaixador. E agora nos honra com sua presença e está aqui no Brasil, num momento, eu diria, de muita importância, onde Colômbia e Brasil, que antigamente se chamava até de vizinhos distantes, hoje somos mais do que amigos, somos mais do que irmãos, em parte por uma desgraça que foi o acidente com o time de futebol, mas isso, de certa maneira, a amabilidade, a atenção e a ajuda mútua, eu diria a ajuda dos colombianos, nos impressionou tanto e chegou num momento tão importante que cativou o coração dos brasileiros, de norte a sul, leste a oeste, eu diria. Então, você está num momento também muito especial. Embaixador, e para começarmos, porque o seu país é um país de muita cultura, de muitas tradições, mas os senhores têm também um presidente da República que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então, eu queria que o senhor começasse explicando a razão desse prêmio e do trabalho que esse presidente faz, primeiro, num processo de paz entre vizinhos, e depois ele terminou praticamente com um acordo de paz que pôs fim ao movimento guerrilheiro talvez mais antigo do mundo. O senhor podia nos explicar um pouquinho isso? Com o maior gusto. Ante todo, es un gran honor para mí personalmente, para la Embajada de Colombia, el participar en esta entrevista con ustedes. Evidentemente, el momento de las relaciones bilaterales entre Colombia y el Brasil es muy especial. Y desafortunadamente, el hecho trágico de la muerte del equipo del Chapecoense en las cercanías de Medellín abrió un espacio especial de afectos, de solidaridad y de cercanía entre los dos pueblos. Y sí, el momento es muy importante para el país, y no solamente para el país Colombia, sino para la región entera, diría yo, para el mundo. El proceso de paz que el presidente Juan Manuel Santos Calderón inició como meta principal de su gobierno al comenzarlo en 2010, tiene repercusiones enormes para el país mismo, desde luego, pero también para la región. Y así lo han reconocido los jefes de Estado, los cancilleres, los grupos de concertación política. Y no solamente eso, sino las Naciones Unidas en su conjunto, que como usted sabe, tiene toda la disposición para apoyar el proceso, como lo han manifestado ya 3 resoluciones del Consejo de Seguridad. El presidente Juan Manuel Santos, desde un principio de su gobierno, inició las consultas primero, reservadas para sondear las posibilidades de un acuerdo y para eso también adelantó acciones de carácter diplomático en la región para crear un ambiente propicio a la negociación. Antes estaba difícil, ¿no, embajador? Questões con Ecuador, después también con Venezuela. Ou seja, ele trabalhou num terreno muito difícil, mas conseguiu, teve bom êxito, né? Evidentemente, las relaciones entre Colombia y el Ecuador y Colombia y Venezuela sufrieron un cambio de 180 grados al iniciarse el gobierno del presidente Santos, y fue así como Venezuela y Cuba fueron centrales y han sido centrales en el apoyo internacional a las negociaciones. Si no hubiera habido estos arreglos en la relación bilateral entre esos países, muy posiblemente no habría sido posible adelantar las conversaciones de La Habana.
Como usted sabe también, como países garantes estaban Noruega y Chile. Noruega y Chile. Entonces, esas negociaciones que condujo el presidente Santos y su equipo negociador, llegaron a buen fin. Y llegaron a buen fin gracias, entre otras cosas, a ese reconocimiento que en su momento le dio el Comité del Premio Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos. Fue un hecho histórico, no solamente para el presidente como persona, sino para el país, Colombia. Para toda América Latina. Para América Latina, seguro, desde luego. Sí. Y sustantivo apoyo al proceso de paz que hoy en día se está implementando con bastante éxito, si bien no exento de dificultades. Es un proceso de paz que yo diría es paradigmático, y así lo ha reconocido también el Consejo de Seguridad, porque, fíjese usted, no solamente involucró como personas fundamentales a las víctimas del conflicto. ¿Ese conflicto provocó hasta hoy cuántas muertes? Ah, muertes es difícil decirlo porque es enorme la cantidad. Pero muchas víctimas, ¿no? Muchas víctimas, no solamente de muerte, sino víctimas del secuestro, de desplazamiento interno, de pobreza, de ataques a la población civil. Algo que ha dejado una vida desgarrada en el país a lo largo de muchos años. Y las partes más pobres de Colombia, ¿no es? Exactamente. El conflicto se ha manifestado especialmente, o se manifestó, en las zonas más marginales del país, donde el desarrollo no necesariamente ha llegado y la presencia del Estado, al igual que en otros países de América Latina, no ha hecho suficiente presencia. Falta de presencia del Estado y exceso de presencia del narcotráfico. Evidentemente, el problema del narcotráfico surgió, bueno, sería largo ponernos aquí a analizar sí. las causas de la existencia del narcotráfico, pero sí afecta y afectó el conflicto porque los grupos irregulares, como las FARC, en determinado momento histórico, a raíz de la conclusión de la Guerra Fría, se vieron en dificultades financieras. Tampoco es el caso entrar aquí y analizar esas razones históricas, pero sí, evidentemente, acudieron a formas irregulares de financiación, incluido el narcotráfico, incluido el secuestro, incluida la extorsión a compañías extranjeras, para financiar sus actividades insurgentes. Bueno, embajador, una pregunta que coloca los estudiosos, las personas que estudian Colombia, siempre ficam intrigadas, ¿no es? Con un fenómeno. ¿Cómo puede a Colombia, un país que tiene esa guerra, esa guerrilla, problema de las FARC, problemas del narcotráfico, y fue el único país de América Latina que tuvo un crecimiento econômico contínuo nesses últimos 30 ou 40 anos? Como que o senhor explica esse crescimento econômico da Colômbia? Eu acho que a explicação reside em que a política econômica, macroeconômica em particular, do país, a lo largo das últimas décadas, ha sido sempre uma política de Estado. Una política de Estado que le ha dado un manejo bastante ortodoxo a la cuestión macroeconómica. Colombia nunca entró en default y las cuentas nacionales siempre han estado bajo control, cosa que se mejoró sustantivamente con la reforma constitucional de 1991, porque estableció la independencia total del Banco Central. Y si bien el gobierno tiene participación en la junta directiva del banco, el banco es autónomo en el manejo económico, macroeconómico del país. Desde luego, su función es controlar la inflación y mantener las cuentas nacionales en debida forma. Y por eso, diría yo, Colombia, a pesar de todas las circunstancias que rodearon a la región
En su momento, México, el propio Brasil, Argentina, exacto, que tuvieron momentos de crisis profunda. Colombia siempre tuvo un comportamiento oscilante, desde luego, porque no siempre ha sido continuo. Pero fíjese usted, incluso ahora, en este contexto recesivo que tenemos... Podemos, embaixador, aproveitar, vamos falar desse contexto, sí, recesivo, sí, mas no segundo bloco vamos explorar então um pouquinho mais a economia colombiana e as relações bilaterais também de Colômbia com o Brasil. Então, até daqui a pouco. Muito bem.